El proceso de generación de energía con recurso renovable, que en este caso es la fuente de energía geotérmica, consiste en la perforación de pozos a grandes profundidades, profundidades que van de los 500 hasta los 2.300 metros de profundidad. El impacto que tiene este tipo de inversiones es muy positivo. Estamos contribuyendo a que no se utilicen fuentes de combustibles fósiles que este país no produce. Hemos visto una gran apertura para poder iniciar y trabajar este tipo de proyectos. El país ha servido como un facilitador para realizar todos los procesos que conlleva este tipo de inversiones. Nicaragua tiene un gran potencial en lo que es el desarrollo de energías renovables, entonces yo sí considero que el país puede continuar creciendo en esta rama.